Bueno, en esta ocasión voy a explicarles cómo realizar la tarea de estudios sociales. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. En este caso yo utilizo Firefox. Vamos a escribir en la barra de direcciones Google Classroom. Esto, ¿verdad? Esto tenemos que escribir. Luego le vamos a dar el primero o al segundo resultado. Yo le voy a dar al primero. Vamos a esperar y le va a aparecer de esta forma. Luego le vamos a dar el botón a blanco. No a todos les va a salir igual, algunos de un solo van a ingresar a su cuenta, ¿verdad? El otro sí van a tener que colocar su correo educativo y la contraseña para poder ingresar. Vamos a esperar a que cargue. Por lo que he visto, el internet está algo un poquito malo. Esto va a hacer que el video se haga un poquito más largo, pero no importa. Bueno, aquí estamos ya. Dice inicia sesión, utiliza tu cuenta de Google. Pero no, vamos a utilizar el correo educativo, que sería su NIE, acompañado de @clases.edu.sb. Solo con este correo se van a poder hacer las tareas. No puede ser utilizar su correo que ya tiene, sino de Google, sino que tiene que ser esta. Luego le damos en siguiente para colocar la contraseña. Vamos a colocar MINET2022, que esa sería la contraseña para la mayoría. Luego damos clic en siguiente y esperamos media vez estamos dentro de Google Classroom. Vamos a esperar a que nos aparezcan las materias. Vamos a esperar, ahí está. Luego nos vamos a sociales, vamos a esperar que cargue. Ahí está sociales. Vamos a darle en trabajo en clase. Luego aquí nos aparece segundo trimestre y aquí dice tarea 1, pueblos originarios de América. Damos clic ahí y le vamos a dar clic donde dice ver tarea. Cuando aparezca la opción de ver tarea, vamos a leer las indicaciones. Dice número 1, abra el documento. ¿Cómo lo voy a abrir? Pues dando clic sobre él, ¿verdad? Este que está acá. Vamos a darle un clic. Vamos a ver, no entiendo por qué no lo abre. Ahí está. Bueno. Cuando aparezca el documento, vamos a esperar que cargue. Nos vamos a venir a la parte de arriba donde dice abrir con documentos de Google. Vamos a darle clic ahí y vamos a esperar. Vamos a esperar a que nos abra el documento en la nueva opción. Mientras tanto, vamos a leer las indicaciones. Número 2 dice, cree una copia de dicho documento. Bueno, esto sería como que esta es la página del profesor y él no quiere que se la manchen. Por tal razón, no vamos a poder trabajar en esta. Vamos a necesitar que crear una copia. No sé por qué el internet está tardando más de lo acostumbrado, pero ya tendría que haberse abrido. Bueno, vamos a leer la tercera. Dice, conteste las preguntas que se le presentan sobre los pueblos originarios de América. Ahí está ya. Bueno, aquí están 16 preguntas, las cuales tienen que darle respuesta, pero con la ayuda de Google, no se preocupen. Vamos a crear la copia que era donde, en el paso donde nos habíamos quedado, que es el paso número 2. Bueno, para crear una copia nos venimos a la opción de archivo. Luego vamos a ir bajando hacia abajo hasta la opción que dice crear una copia. Hacemos clic izquierdo del ratón en esta opción. Esperamos y luego dice copiar documento. Y luego le damos al botón azul que dice crear una copia. Hacemos clic izquierdo. Luego esperamos a que se nos cree la copia. Ahora sí, ya tenemos la copia. Ahora vamos a cerrar. Este es el documento del profesor. Como ustedes pueden ver, aquí no podemos hacer nada. Vamos a cerrarlo haciendo clic en la X donde dice cerrar pestaña. Y aquí está ya el documento.
Vamos a leer la pregunta número uno. Dice, ¿quiénes fueron los aztecas? Bueno, como yo sé que ustedes no saben, vamos a darle clic acá para abrir una nueva pestaña y vamos a escribir o vamos a copiar. Si quieren, solo copiamos. Vamos a seleccionar la pregunta. Hacemos clic derecho y le damos a la opción copiar. Luego me vengo a Google, ¿verdad? Yo me vengo a Google y voy a escribir la pregunta, ¿quiénes fueron los aztecas? Vamos a buscar esa pregunta. Y creo que me equivoqué, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ¿quiénes fueron los aztecas? Y aquí vamos a escribir, vamos a buscar información, digamos. Me parece bien esta explicación, solo que está un poquito corta. Vamos a buscar aquí la cultura azteca T-Box. Vamos a abrir esta página y vamos a buscar la información que nos corresponde. Bueno, casi que no me gusta la información. Bueno, supongamos que voy a buscar, he decidido que voy a usar esta. La historia azteca es un término más general que se refiere al conjunto de todos los pueblos. Bueno, creo que este es el. Vamos a buscar, vamos a abrir este enlace. México es el término que se. No me salió. ¿Quiénes son los mexicas? No. Bueno. Voy a ocupar, agreguemos la palabra wiki, Wikipedia, para que me dé la información que yo necesito. Y ahí está, Imperio Azteca. Vamos a abrirla. Bueno. Ahí nos da información. Pero para no hacerlo largo, vamos a utilizar el primero que nos aparezca, pero vamos a borrar esto. ¿Quiénes fueron los aztecas? Yo voy a poner este pedacito. Este pedacito, luego le voy a dar. ¿Cómo lo subraya, profe? Pues tengo que poner el cursor o el puntero, o sea, esa flecha la tengo que poner al inicio donde está lo que yo quiero copiar. Y voy a dar clic izquierdo sin soltar. Luego voy avanzando hacia abajo, hasta donde yo quiero. Luego suelto a que me quede sombreado de color azul. Cuando ya lo tenga sombreado de color azul, voy a hacer clic derecho y me aparecen estas opciones. Yo le voy a dar la primera que dice copiar, clic izquierdo. Luego me vengo al documento y, como pueden ver ustedes, este documento ya lo puedo editar. Voy a presionar la tecla intro para que vean ustedes cómo voy abriendo espacio para ir colocando las preguntas. Ahora que ya tengo espacio, hago clic derecho y me aparecen estas opciones. Yo voy a darle la opción donde dice pegar sin formato. O voy a hacer mejor con la combinación de teclas control y B pequeña. Y ahí me aparece la información. Pero si ustedes se fijen en el numeral número 4, dice agregue imágenes a todas sus respuestas. O sea que no solamente es pegar texto, ¿verdad? Sino que tengo que agregar información, agregar una imagen. Para agregar una imagen, tengo que colocar el cursor donde quiero que aparezca la imagen. En este caso, la quiero debajo del texto. Me voy a insertar, luego a imagen, luego a buscar en la web. ¿Qué voy a buscar ahí? Pues voy a buscar aztecas. Vamos a esperar que se nos cargue el cuadro de búsqueda. Ahí voy a colocar aztecas y voy a seleccionar una imagen que esté relacionada con los aztecas, ¿verdad? Bueno, me parece que esta está bien. Esta donde aparecen estos, doy clic sobre ella hasta que aparezca el círculo con la palomita azul y luego le doy en insertar. Luego la imagen se va a insertar, ¿verdad? Y va a aparecer donde yo tenía el cursor. Y así van a ir respondiendo cada una de las preguntas.
La información no tiene que ser bien amplia, ¿verdad? Puede ser poca, pero traten de que sea lo más, lo que se les está pidiendo, no vayan a colocar lo que no es. Luego, en la pregunta número 2, vamos a poner el cursor al final. Voy a presionar la tecla intro. Y como ven, ahí voy abriendo espacio para poner la respuesta. Me voy a la pregunta número 3, hacia el final. Hago clic hasta que aparezca el cursor. El cursor es esa rayita que aparece y desaparece. Presiono la tecla intro y ahí voy abriendo espacio para la respuesta y la imagen. Y así voy a ir haciendo hasta terminar. Bueno, vamos a ver quiénes fueron los mayas. Esa es la otra pregunta. Vamos a contestarla. Voy y copio esto, ¿verdad? Voy a copiar. Clic derecho, copiar. Luego me voy a Google. Voy a pegar la pregunta y le doy en buscar. Ahí está. La civilización cultura maya fue una de las principales. Bueno, este pedacito me parece bien. Vamos a sombrearlo, ¿verdad? Clic al inicio de lo que yo quiero copiar. Sin soltar, voy bajando hasta donde quiero, que sería hasta ahí. Cuando ya esté todo sombreado de color azul, hago clic derecho del ratón y me le doy a la opción copiar. Luego me vengo al documento, que es aquí, y pongo el cursor donde quiero que me aparezca la información. En este caso sería ahí. Luego voy a hacer combinación de teclas control V pequeña para que me copie la información. Y como dice el literal número 4, tengo que agregar una imagen a cada respuesta. Como pueden ver ustedes, ahí está la información. ¿Quiénes fueron los mayas? La civilización o cultura maya fue una de las principales. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a insertar una imagen? Me vengo a insertar, luego a imagen, luego me desplazo hacia la derecha hasta la opción que dice buscar en la web. Hago clic ahí. Y ahí voy a poner mayas, mayas. Hago clic en mayas y voy a seleccionar una imagen. Esta me parece bien. Luego le voy a dar en insertar. Recuerden que cuando le demos clic a la imagen tiene que aparecer el círculo azul con la palomita. Y le damos en insertar. Y como ven, ahí nos aparece la imagen. Tengan cuidado a la hora de dónde esté el cursor, porque donde esté el cursor ahí les va a aparecer la imagen. Bueno, y eso sería todo. Ustedes van a ir abriendo espacio para las preguntas, haciendo clic, llevando el cursor al final de la pregunta y ahí vamos abriendo espacio, ¿ve? Clic al final, tecla intro para escribir la respuesta. Vamos a ver cursor al final, tecla intro y ahí voy abriendo el espacio. Y así sucesivamente hasta que terminemos. A manera de ejemplo, solo he hecho estas dos, pero las demás sí les tocará a ustedes. Ahora, ¿cómo voy a entregar esta tarea? Porque hay que entregarla, ¿verdad? Esto es como que usted la hace, pero falta el otro paso que es entregarla. Bueno, nos vamos aquí a la tarea 1, o mejor dicho, donde estaba en Google Classroom. Aparece una opción, un espacio que se llama tu trabajo. Debajo de tu trabajo hay un signo más que dice agregar o crear. Vamos a darle clic a ese botón. Luego esperamos y le vamos a dar a la primera opción que dice Google Drive. En Google Drive ahí está el documento que nosotros hemos estado trabajando, que sería este, ¿verdad? Nos venimos para acá. Recuerden que creamos una copia. Entonces, la copia nos va a aparecer en el primer apartado que está acá. Si ustedes se fijan, esta es la tarea, pero esta es la del profesor, esa no la podemos tocar y aunque quisiéramos, no pudiéramos hacer nada, esta es la de nosotros. Entonces vamos a seleccionarla dando un clic y en la parte de abajo nos indica que se seleccionó uno, sería esta. Luego le vamos a dar en insertar. Y como ven, ahí se está insertando o poniendo la tarea. Ahí está la tarea.
Ya aquí ya solamente nos resta darle al botón entregar. Para entregarla, damos clic al botón entregar cuando ya la hayamos terminado y luego nos pregunta si queremos enviarla. Nosotros le damos que sí, que entregar. Luego nos venimos a donde dice tu trabajo. Aquí nos aparecerá la opción que la tarea fue entregada, ya está entregada para que el profesor la revise, ¿verdad? Y eso sería todo. Cualquier pregunta, cualquier consulta con su maestra encargada. Eso sería todo. Gracias.